influir en el cliente para que compre más cosas, para que compre físicamente en otros sitios y para que compre en sitios por internet. Y por supuesto, Alipay, ¿no? Alipay es otro de los ejemplos que, bueno, el otro día estuve reunido con una persona de China y decía que ahí pagaban incluso la electricidad. Hace unos años no nos íbamos a imaginar que una plataforma de e-commerce fuera, digamos, un sitio donde la gente tuviera sus cuentas ahí y pagara la electricidad. Pero ese mundo está cambiando y al final quien tiene contacto con el cliente es el que va a tener el poder de decisión para poder venderle, para poder tener, digamos, relación con esos clientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Al final, esto es una batalla en la que todo el mundo quiere tener a ese cliente y, por un lado, los retailers, lo que estamos viendo es que tenemos que digitalizarnos, tenemos que unirnos al carro, tenemos que, porque el cliente está ahí, el cliente es móvil, el cliente usa todos los días el móvil para su vida cotidiana, y nos estamos digitalizando. Y también los que son puramente, que son players, que a lo mejor empiezan siendo players online, pues empiezan a, lo que llamamos, retailizar. Es decir, todos estos, por ejemplo, Samsung Pay, con la compra de GoPay, que intenta meterse en los medios de pago del mundo del retail, ¿para qué? Para participar también de esa tarta de los negocios offline, del negocio del retail. Asimismo, como Google Play, Google Wallet, Apple Pay, PayPal también está trabajando en Estados Unidos en temas de check-in, etcétera, para que los pagos online valgan en el medio offline, intentar integrarse en el medio online. Y por supuesto, Amazon. Podemos ver algunos ejemplos de algún puro online que sea el que quiere meterse en el offline. Aquí este es, por ejemplo, uno de los pinitos de Amazon Locker, vosotros lo conocéis. Amazon Locker quiere estar en la tienda física porque sabe que tiene contacto con el cliente en ese medio. Quiere estar en la tienda física. Y aquí vemos, como por ejemplo, lo que hablábamos de Samsung Pay, que compra un Pay para conseguir, digamos, estar dentro de las transacciones, tener ese contacto con el cliente y aportarle valor en ese medio. O Apple Pay, ¿no? A través de la tecnología NFC. Bueno, y en España, en el mundo de las gasolineras, ¿qué podemos hacer? Porque, a ver, yo vengo de Cepsa, muchos de vosotros preguntaréis, soy de Cepsa, ¿cómo de digital es? ¿Qué es lo que está haciendo en el mundo digital? Y claro, pues tenemos muchas oportunidades, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos donde vemos que la tendencia claramente va por ahí. Ahí veíamos, como la semana pasada, Dinamarca decía que iba a quitar el dinero en efectivo para pago muchos establecimientos y, por supuesto, gasolineras. Otra de las cosas que ha aparecido en el sector es que hicieron una encuesta en Alemania, con una penetración muy parecida a la penetración de smartphone en España, y el 43% de los usuarios de smartphone decían que querrían utilizar el móvil para pagar en gasolineras. O, por ejemplo, otro dato, el 10% de la gente cree que evitar las colas en una gasolinera es un factor determinante a la hora de consumir una estación de servicio. Otro dato importante, digamos, que también viene a inspirarnos a ver que es una realidad la tendencia de uso de pago móvil en nuestro país, es el tema de los parking, ¿no? Los parking ya uno de cada cuatro, incluso más, personas ya utilizan el móvil para pagar en el parquímetro de la hora, el parquímetro de la zona, ¿no? Algo que, digamos, que se ha masificado el uso de pago móvil en nuestra ciudad y en otras tantas, gracias a iniciativas que aporten realmente valor. Y esa es la clave, creo que la clave aquí es aportar valor. Entonces, en teoría, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Si vamos a hacer una estrategia digital, ¿qué podríamos hacer? En teoría podríamos hacer tres cosas, ¿no? Dices, oye, yo soy un retail, a mí me gustaría tener más clientes digitales. Me sale más barato comunicarme con ellos. Bueno, pues como están en internet, les voy a decir que vayan a mi tienda, ¿no? Que vayan a mi gasolinera, que vengan a consumir a mi gasolinera. O también podría venderles online. Oye, pues vamos a vender online a los clientes, ¿no? Porque, oye, los clientes están comprando online, veíamos que el 10% de las ventas son online. Lo que nosotros decimos es, bueno, está bien, hay que hacer eso, pero vamos a darle una vuelta de tuerca, vamos a aportar un poco de valor al cliente, vamos a preguntar al cliente qué es lo que quiere. Nosotros lo que decimos es, oye, no digitalices tu negocio por digitalizarlo, no,
tengas al cargo de, oye, voy a digitalizar mi negocio. Pregúntate qué quieren tus clientes y a través de eso, sabiendo qué es lo que quieren tus clientes, sabiendo, conociendo, manejando cómo es el ecosistema digital, intenta aportar algo de valor a tu negocio y al cliente. Entonces, ¿qué quieren tus clientes? Nosotros nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué quieren nuestros clientes? Pues aquí, padres con hijos, por ejemplo, una de las cosas que vemos en nuestro negocio es que los padres, bueno, a mí, yo soy padre de una niña pequeña de 3 años, no me gusta dejarlas en el coche mientras voy a pagar la caja. Es algo que pasa a mi madre, no me gusta, digamos, que me voy a acercar ahí y hasta 3 minutos pago, me gusta. Tengo que tener efectivo siempre, porque no puedo tener estar con mi estar con efectivo, no me gusta el efectivo, pagándole a mis hijos, a la gasolina, lo que sea. Y tengo que tener las tarjetas de fidelidad. ¿Qué más cosas? A los profesionales, ¿qué les gusta? Los profesionales, nosotros, lo que les pasa es que tienen que esperar. En mi negocio, en las gasolineras, tienen que esperar un buen rato hasta que le dan la factura. Normalmente le dicen, perdón un momento porque vamos a atender a otra persona, espere su momento, aparte su momento, ahora le preparo la factura. Ese es el día a día del profesional. También quieren controlar el gasto de sus empleados, que a veces, mira, que quieren pagarle gasolina a sus empleados, por lo que sea, por el transporte, por lo que sea, y tienen que tener ese dinero en efectivo, ese tránsito. Y luego, lo que es la rapidez del reportaje, todos tenemos poco tiempo. Y más aún los profesionales, cuando estamos trabajando, no estamos para tirarnos 10 minutos en una gasolinera, no estamos. Y por supuesto los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿qué es lo que? Aparte de gritar con las cosas, es algo que les pasa a todos, son de adopters, es gente que les gusta la tecnología, pero incluso podrían compartir gastos sin tener un efectivo. Hemos empezado por el lado de los clientes porque nosotros justo ayer, digamos, lanzamos una aplicación que permite cubrir esa necesidad. Nosotros lo que hemos querido aquí, contaros hoy, es contaros desde el lado de no voy a montar. No vamos a montar en Cepsa una aplicación para pago de móvil, así tal cual, sino que nos vamos a preocupar en qué es lo que sienten los clientes, cuáles son los problemas de los clientes y en base a eso construir un producto que cumpla con las necesidades de los clientes. Y bueno, y ahora volvemos un vídeo. Esta aplicación la hemos desarrollado con un partner estratégico nuestro, que es Payment, una empresa afincada en Reino Unido. Y vamos con Cerebro Español, muy especializada en temas de medios de pago y fidelidad, Payment LTD. Y esta empresa además nos acompaña hoy. Y sin más, yo quería hacer un vídeo también a patrocinador, a la TES, porque nosotros consideramos que lo más importante para poder transmitir una idea, o la manera más fácil para poder transmitir una idea, es a través del vídeo. El vídeo, a mí me parece la mejor opción para que la gente entienda en qué consiste un producto, etc. Y con esta aplicación, yo creo que venimos del mundo del retail, o en mi caso, en nuestro caso de uso, venimos a intentar resolver una problemática y además intentar hacerlo en base al conocimiento de la comunidad, del ecosistema digital que tenemos con nosotros. Y sin más, paso al vídeo para que veáis en qué consiste. Cepsa Pay, reposta desde el móvil. Cepsa ha creado Cepsa Pay, una aplicación totalmente segura que permite pagar tus repostajes desde el coche. Thank you.
esperanza. Que me lo he inventado porque trabajando en estrategia pues está el media planning,
si simplemente es una locura de un creativo tecnológico. Bueno, así que mi teoría es que en breve ya no desarrollaremos campañas audiovisuales, como estamos tan acostumbrados, sino que campañas de algoritmos, puro algoritmo, sea la pieza visual que veo luego como un consumidor de la calle, no se va a desarrollar como típicamente una agencia creativa, un arte y un cómic, sino que sí que va a ser más bien un programador creativo que lo va a dejar programado en un servidor y ya en el momento, cuando yo vaya a un sitio, en un contexto, vaya a conseguir un contenido que se haya creado en ese momento, en ese instante. Por lo bien, ¿por qué creo que eso va a pasar? Bueno, por un lado, porque viendo un poco el recorrido de la tecnología, y si habéis igualmente seguido un poco las temáticas del Mobile World Congress, de la CES, que siempre se celebra en Las Vegas al principio del año, pues venimos por supuesto de una era del PC, que luego se conectó, lo llevemos al móvil y estamos ahora en una fase de transición, en una nueva época, que es la época de la conectividad. Y habréis visto todos los dispositivos, las neveras, los brazaletes, los zapatos, todo al final se conecta y se vuelve inteligente por el traspaso de información entre un sistema y un entorno y otro. Por lo cual, vemos que como cada vez más todos los medios, sea cine, juegos, música, se empiezan a nutrir de información biométrica que yo genero en el momento de correr, en el momento de entrar en la habitación. La Kinect, por ejemplo, puede medir mi ritmo cardíaco por las cámaras infrarrojas que tiene, por lo cual puede recoger y utilizar esta información para transformarla en un contenido. Y obviamente, lo bonito de esto, hablando creativamente, es que como cada uno es diferente, estos datos que generamos son diferentes y son el ingrediente principal que permitirá componer sinfonías para cada uno, en cada instante, en cualquier lugar del mundo. Hacemos un pequeño análisis, no hablando de sensores, es decir, ¿qué tipo de sensos tenemos nosotros, o sentidos? Pues tenemos la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. 5. Ahora nos comparamos con la tecnología que tenemos encima, ¿no? El smartphone, por ejemplo. Pues el smartphone, si hacemos la comparativa directa, pues la vista puede ser la cámara de vídeo, el oído es el micrófono o los altavoces, y el tacto pues es la pantalla que puedo tocar y mover, ¿no? El video. Pero claro, no es solo esto, al final nos gana hasta de 19 sensores que tienen el móvil encima, desde GPS de localización, imán de la brújula, giroscopio, barómetro, etcétera, etcétera. Es decir, este bichito tiene una ventaja de sensores para captar información y transformarla en ese contenido que estaba diciendo al principio, ¿no? Pero claro, no se queda ahí solamente con el móvil, porque el coche se conecta, la nevera se conecta y cada dispositivo, cada medio va a tener sus sensores según uso y tecnología en general, ¿no? Por lo cual el coche además pues puede tener un radar, puede tener más cámaras, puede tener la realidad aumentada, etc., ¿no? Pero no, que si es cliente nuestro, pues es increíble lo que hacen a nivel de información para obviamente ampliar ese momento de yo estoy en el coche, y si es lo conectamos en ese estudio con el coche sin conductor de Google, pues ya estoy en un entorno donde ya no tengo que conducir y puedo consumir contenido, relajarme y disfrutar, ¿no? Pero tampoco se queda aquí, es decir, tenemos muchos sensores por fuera, como, bueno, tenemos dos tentáculos, ¿no? Como el pulpo, que tiene 8, pero estos están todos fuera de nuestro cuerpo. Ahora bien, ese señor, Nicolás Negroponte, el fundador del director de MIT Lab, pues dice que en un futuro muy cercano, él prevé 30 años, pero dirá también que igual es antes, dice que vamos a comer la información, ya no la vamos a consumir como estamos acostumbrados ahora mismo, sino que vamos a igualmente tomar una píldora y esa píldora me va a dar todo lo que al final quiero, sea aprender un idioma, sea las noticias, sea
bien una película. ¿Por qué? Porque al final, como es una medicina, como comprimido y el comprimido, pues se disuelve mi cuerpo en partículas tan pequeñas que pueden ser los nanorobots que vamos a comer y se van al final, van viajando por nuestro cuerpo. Y una vez dentro de nuestro cuerpo, un sensor puede provocar nuevas cosas, sea en el cerebro, sea en la mano, sea en cualquier parte, ¿no? Con lo cual, vamos a ampliar este listado de sensores. Y este, todo lo que conocemos como el Internet de las Cosas, esa fusión que hoy ya es un tejido muy muy fuerte, y a mí me gusta llamarlo el Internet de las personas y las cosas, porque ya no podemos simplemente decir pues son cosas que son tecnológicas y están conectadas, y nosotros pues sí estamos ahí andando a nuestro rollo, en nuestra situación. No, al final ya es un continuo input y output de estos dos mundos que se están fusionando. Tengo aquí, bueno, a ver si funciona, por el cambio técnico, ese vídeo de pulpo, ¿no? Que al final es esa metáfora, a ver si va. Más de miedo, más de tensión,
Bueno, cuando ya es Masterchef y presenta un montón de gamba y se llega a dar el cuerpo por el jurado, pues igualmente cambia mi estado de humor y mi forma de sentirme tranquilamente en casa, en el sentado en el sofá, ¿no? Por lo cual, ese contexto, esa planificación, quizás más bien de contexto, yo creo que se debe traducir en qué tipo de sensores voy a utilizar para llegar a ese cliente, a ese consumidor, ubicación, sensor GPS, cómo se siente el estado, pues que el mismo cardíaco, porque cuál es su brazalete o el Apple Watch o lo que lleva encima, y encima o quizás la luminosidad para definir, puede ser de día, pero en un entorno oscuro, que es más tranquilo, más relajado, ¿no? Y creo que probablemente aquí, en el centro, podemos empezar a desarrollar nuevas estrategias para estos nuevos mundos con estos nuevos contenidos. Por lo cual, el modeling que hemos visto antes, creo que ya podemos inscribirnos en una universidad, estudiar la medicina, porque al final vamos a tener que medir en qué momento, en qué tipo de ritmo cardíaco, en qué momento de estado de me ha bajado el azúcar o algo relacionado con la salud, quizás, pues voy a un momento en el día tomando a todos los consumidores que me envíen información biométrica de su cuerpo en un estado muy específico, van a crearse un contenido en relación con ese estado que estoy intentando captar. Hoy en día, pues igual es solamente una zona, un lugar, un momento, un perfil sociodemográfico, pero podemos ir muchísimo más allá y creo que los sensores son la puerta a realmente la creación de contenidos únicos y personalizados. Bueno, las redes inteligentes, la tecnología sensible, contenidos dinámicos, pues al final empezamos a hablar de una forma colaborativa e inconsciente, es decir, yo voy aquí, tengo mis 17 sensores en el móvil, otro en el brazo, o otro quizás colgado por cualquier otra razón, pues yo no me doy cuenta que estoy emitiendo datos todo el rato, por lo cual es inconsciente para mí y fomenta la creación de posibles contenidos cuando yo voy pasando por la feria, cuando salgo por la noche, cuando llegue en mi trayecto desde el trabajo a casa, etc. ¿No? Eso es más bien, bueno, es una situación completamente nueva a lo que tenemos hoy, que es más bien unidireccional. Tanto el contenido he planificado en qué contexto debe aparecer y ya espero que pueda impactar a mi consumidor. Por lo cual creo que el sensor planning elevará la creatividad en el sentido porque teniendo esta nueva información, teniendo estos datos, convirtiéndolos a través de algoritmos, conociéndome con esa conexión directa con mi consumidor, me da muchísimo más juego en elaborar ese contenido al instante para el momento en el que se encuentre ahora mismo el consumidor. Otra vez, en los años 60 más o menos, Gustav Metzger definió o inventó ese término que es auto-creative y auto-destructive art, que quiere decir que hay piezas que se generan por sí mismo por una lógica que tienen y se autodestruyen también en el propio momento. Yo creo que esto es al final el poder de los medios que vamos a tener en el futuro. Vamos a poder planificar campañas que en el momento se autoconstruyen como también se autodestruyen y el usuario se lo va a poder disfrutar muchísimo más porque sabe que en el momento que ha llegado a un sitio, cuando ha empezado a interactuar de alguna forma, está hecho para él, solo para él, y lo puede al final llevárselo encima de forma digital o lo deja ahí como una experiencia cerrada. Hay un ejemplo que os quiero poner de este Nike que me ha contado en Nueva York hace un tiempo, y creo que son esas piezas que vamos a tener que desarrollar y ver cada vez más dentro de lo que son nuestras campañas y clientes, ¿no? Es decir, es una instalación, un espacio cerrado para
se generaba un flujo de electromagnético que transformaba este entorno basado en esa información de su cuerpo en una instalación personalizada para él. Otro ejemplo es BioBeats, que al final es una aplicación que recoge el ritmo cardíaco para generar música en base a lo que son es tu actividad corporal en este momento, que al final va ligado a un objetivo de salud, es decir, ya cogen esa información para proponer un contenido que tú puedas consumir y que vaya en línea a un objetivo que tú quizás te hayas puesto a nivel de dieta, de tu actividad física. Son estos productos que vamos a ver como cada vez más utilizan esa información de nuestros cuerpos para transformarla en un contenido que valora al cliente porque sabe que está específicamente trabajado y elaborado para él. Bien, y los sensores que acabo de listar antes, pues permitirán a realmente sentir el pulso de nuestros consumidores. En ese sentido sí que es literalmente porque vamos a poder entrar en ese cuerpo del consumidor a través de nuestras creatividades. Y creo que es por ello que necesitamos el sensor branding, porque cuando ya estamos básicamente en línea directa con nuestro consumidor, que él nos emite y nosotros podemos responderle a él directamente, el prime time existe, pero el prime time puede ser en cualquier momento del día, en cualquier estado en que se encuentre. Por lo cual, la parrilla que tiene es 100% individual, personalizada, y hay un término que es el biometric adaptive media watch. No sabía cómo traducirlo, pero sí que creo que se puede describirlo como: yo voy a poder desarrollar a través de mi información un mundo de contenidos, un mundo de datos y de información que se adapta a mí, como yo me puedo al final adaptar a otra situación, y que esa situación vuelve a producir en mí una reacción y la podemos utilizar para transformarla en un contenido, en una experiencia. Bien, por eso creo que todos nosotros somos un poco ese bicho que se adapta, que se mueve, que se camufla, que ya no es muy claro si es entorno o si es al final un organismo en sí, sino que somos al final ya una cosa, este Internet of Things, en Things. Bueno, con eso termina ya mi reflexión de por qué puede ser interesante empezar a hablar de un sensor learning. Esta URL, bueno, he creado un vídeo para un proyecto personal que acabo de lanzar ayer. Es otra reflexión más sobre cómo